Voy a hacer una exposición relacionada con un tema que pide el programa de Derecho Penal 1, que es la introducción a la teoría del delito. Quiero señalar específicamente la palabra introducción porque es una exposición de tipo general, sobre todo la evolución que ha tenido la teoría del delito, que es la teoría del delito. Porque luego se van a explicar puntualmente cada uno de los elementos o categorías de la teoría del delito. Entonces, lo primero que habría que aclarar es que el delito es una cuestión compleja que se puede enfocar desde distintos puntos de vista. Porque se le puede dar un enfoque jurídico, dogmático, diciendo qué hechos el legislador considera que son delitos y merecedores de pena. Ese es el delito en el sentido jurídico. Pero desde el punto de vista criminológico, también es delito, es un acontecimiento de la vida social que tiene sus características particulares, porque muchas veces ocurre que ciertos delitos obedecen a circunstancias especiales que pasa el país al que uno puede referirse y examinar. Sobre todo porque las circunstancias son cambiantes. La sociedad cambia, la forma de vida cambia, y entonces cambia naturalmente la concepción que se tiene del delito. ¿Y cuáles son los motivos que llevan a las personas a cometer delitos? Yo recuerdo en este momento que hubo una escuela de criminología más que de derecho penal, que fue la escuela positiva italiana, que tenía como exponentes máximos a Lombroso, que fue un médico que analizó los factores que conducen al hombre a delinquir, factores antropológicos. Por eso escribió un libro que se llama El hombre delincuente. Y bueno, después desarrolló sus ideas en otros términos y también escribió sobre la mujer delincuente. O sea que no pensó solamente en el género masculino, sino también en el género femenino. ¿Por qué las mujeres cometen algunos delitos distintos a los delitos que habitualmente cometen los hombres? Ese es el enfoque médico desde el punto de vista de la medicina que ejercía Lombroso en el siglo XIX. Hubo otro enfoque de tipo sociológico en el que se distinguió otro gran exponente de la escuela positiva, que fue Enrique Ferri. Entonces Enrique Ferri tomó referencias estadísticas, se fijó cómo incidía, por ejemplo, el clima, cosa que a nosotros nos parecería quizás un poco extraño, pero él advirtió que en países de clima frío predominaban los delitos que daban lugar a que la gente emplease su inteligencia para el mal. En cambio, en los países con climas cálidos se daban más delitos violentos, homicidios, violaciones, etc. Todos estos factores fueron estudiados por la criminología de Ferri fundamentalmente y siguen siendo estudiados porque obviamente hay una materia que es criminología que se dicta en Facultad de Derecho y en Facultad de Sociología. La criminología en este momento más destacada que desde el punto de vista práctico es la criminología norteamericana. Este es el enfoque sociológico de por qué se cometen delitos o por qué va cambiando la forma de cometer delitos y la tendencia delictiva conforme a los cambios que se producen en la vida social. Nosotros tenemos de ejemplo en el Código Penal. En el Código Penal subsiste un capítulo referido al duelo. Y el duelo, en el año 21, y se sancionó el Código, donde la gente creía que podía defender su honor retando a duelo a otro, es un acontecimiento que ya no se da en la vida argentina. Entonces, no obstante que el Código Penal lo mantiene, seguramente en alguna reforma lo quitará, el duelo no
es una costumbre ya en la sociedad argentina. Entonces, hay factores que conducen a la delincuencia, factores de orden social, y hay factores de orden personal, que están vinculados fundamentalmente a la forma de ser de la persona que comete el delito. Quizás ustedes hayan visto, recuerden que hay delincuentes pasionales, o sea, delincuentes que obran por pasión, delincuentes sexuales, que realizan permanentemente ataques de esta índole, y hay delincuentes que obedecen a causas que a veces no están perfectamente identificadas, o no es muy frecuente que se puedan conocer. Mientras decía eso, estaba recordando que hace unos años tuve que defender a un joven, había tenido 20 y tantos años, vivía en un pueblo, y era un hombre que tenía un pequeño taller, y lo visitaba una chica, era el novio de una chica, y se quería. Y resulta que en un momento el muchacho le dispara a la chica y le pega en la cabeza y la mata. Era horrible incluso ver la fotografía del expediente, lo que le ha ocurrido en esa pequeña habitación. Cuando me pidió la familia que yo lo defendiera, me pareció que era muy arriesgada la situación jurídica de él, porque a mi juicio era un homicidio calificado, no había dado lugar a la defensa del chico. Y cuando yo hablaba con él, me decía, no sé por qué lo maté. Y era un hombre muy simpático y muy agradable, tanto es así que estaba preso, obviamente la relación que tenía con su carcelero era muy amistosa. Todos lo consideraban una persona sencilla, casi imposible que no se hubiese matado de esa manera. Si se lo condenaba a ejecución de prisión perpetua, es la pena máxima que tiene el Código Penal. Pero por suerte para él, tomó el asunto con mucha seriedad el médico forense de aquel entonces. Y fue tratando de indagar qué pasaba por la mente de este muchacho, qué podía haber pasado en el momento en que esto ocurrió. Y interrogándolo y conversando con él, descubrió que este joven había estado en una base naval en la Antártida, y en esa base naval había tenido problemas de depresión, obviamente con la distancia y la soledad. Y una vez que volvió al continente, siguió consiguiendo las pastillas que le habían dado los médicos en forma ilegal, nadie le dejaba las pastillas. Pero algún farmacéutico se prestó a proporcionársela. Y el tomar esas pastillas antidepresivas, más alcohol que había bebido esa noche, le produjo una explosión que determinó el asesinato. Entonces, hay factores provenientes de la ley, factores provenientes de la sociedad y factores personales que conducen al crimen. Este es un enfoque del delito como hecho que ocurre en el mundo social. Hay otros enfoques del delito que se refieren más a la historia del derecho penal, del proceso penal, de la forma de las penas, etc. Hay enfoques filosóficos con relación al fundamento y fin de la pena, la necesidad de la pena. En fin, hay distintos tipos de estudios. De todos esos estudios, lo que interesa en esta clase es el estudio del delito como ente jurídico, diría un famoso penalista también del siglo XVIII, que fue Francisco Carrara. O sea, que el estudio que vamos a hacer ahora, la explicación que se voy a dar, es una explicación dogmática. Y dogmática, la palabra dogmática viene de dogma, obviamente, y dogma, como lo saben los que son católicos, por ejemplo, dice el